Bienvenidos a Zona VIP TV, quien les habla Diego Gómez Rial, director de Zona VIP Espectáculo. Y quiero decirte que te quedes ahí prendido a este programa porque tenemos un programa especial. Antes quiero decirte que te suscribas a nuestro canal de YouTube Zona VIP Espectáculo para volver a repetir este programa. Y no te olvides que estamos saliendo a través de los canales de televisión T5 Satelital y GigaRed. Bueno, hoy el país está conmovido por lo que está sucediendo. Hoy todo el mundo estamos pidiendo justicia por Cecilia. Y hoy tenemos la presencia de una mujer luchadora. Hoy estamos pidiendo impunidad en muchos lugares. Hoy estamos pidiendo justicia por Cecilia. Hoy la tenemos a Gloria Romero con nosotros. Bienvenida, Gloria, ¿cómo estás? Sí, estamos, estamos en la lucha. O sea, nos pusimos la bandera de quitar la impunidad, de hacer justicia, pero no solo por Cecilia. Hay 19 chicas desaparecidas en menos de 2 años. Muchísimo. El hecho de cómo se llama que Cecilia se haya hecho viral por el hecho de que era la mujer de un político o del hijo de un político, bueno, blanqueó un montón de cosas. Pero atrás de esto hay mucho más para escarbar. Gloria, estábamos hablando hoy detrás de cámara y estábamos hablando un poquito de cómo era Cecilia. Sí, y la verdad que dentro de toda esta angustia que estamos viviendo nosotros, se valoriza cómo te saca una sonrisa al recordarla a ella. Y me estabas contando que, si bien nuestro programa es de arte, de cultura, de espectáculo, me contabas que Cecilia quería ser bailarina. Sí, ella era Susanita. Me acuerdo que, o sea, tenía pañales, pero pañales, ¿eh? Y ella escuchaba a Hola Susana y decía, ¡ay, la chuchana! Nunca caminó en planta, porque ella quería ser bailarina. Y me acuerdo cuando la llevé a danza, porque quería ser la danza clásica, me dijeron que tenía problemas a plomo. Y que yo no iba a poder bailar. Que podía, si quería, hacer expresión corporal, pero no bailar con problemas a plomo. Y ella me dijo, yo voy a ser bailarina. Ah, mira, sí, con esa actitud. Sí, 4 años, sí, le dijo así, yo le estaba igual. ¿Ella tenía muchos sueños por delante? Ella dijo, si Barilisco se quebró el empeine, yo también. Ella iba a hacer lo que sea. No, tenía esa personalidad. Tenía esa personalidad. Por ahí a mí me, cuando nosotros vemos, obviamente que esto se volvió nacional, como dijiste al principio de la entrevista, y cuando nosotros vemos la magnitud de gente que te acompaña. ¿En algún momento te frenaste en un minuto y te diste cuenta la cantidad de gente que te acompaña y que no, acompaña yo verdad, a Cecilia? Yo la verdad no tomo dimensión, que esto es lo que todo el mundo me dice, no tomo dimensión. Yo fui una mamá que salió en Instagram desesperada para que alguien me diga si la había visto. Era llorando, que siempre digo que lo vamos a poner de nuevo el video esta vez el 2 de julio para que vean cómo empezó esto. Sí. Esto empezó con una mamá que se ahogaba, que no podía respirar porque no podía respirar. O sea, la sensación de que me saquen a Cecilia era como que me estaban arrancando el corazón, que yo siempre digo, me arrancaron el corazón. Y nada más gritaba como loca diciendo, por favor, si la viste, si viste algo, si sabes de algo, porque yo pensé que estaban los dos perdidos al principio. Por eso puse la foto de los dos. Sí. Y después la gente me empezó a mandar fotos de César acá haciendo política con la madre y todo, y yo desayunándome de todo, sin saber, y bueno. Y después, bueno, pasó todo el resto. Mi pregunta es, porque yo veo, cuando estamos en televisión, todo, en el día, todo el tiempo, te veo que estás de aquí para allá, de aquí para allá, seguramente mucha gente te está... es lo que me mantiene activa. Activa, porque si no caigo. Cuando caes, ¿en qué te aferrás, Gloria? En ese momento que te quedas sola. En los audios de ella. En escuchar los audios que tengo, y todos los chistes y las pavadas que me decía, y vuelvo a sonreír. Ella siempre va a ser mi bonita, ¿no? Uh-huh. Es más, uno de los últimos audios que me dice, ¡mami, mami, la chica es influencer por su panza! Por su perra. Porque un video sobre la operación de la perra. Y tuvo demasiadas reproducciones. ¡Mami, mami! Porque así era una nena grande. Ella decía que era un adulto chiquito. Se definía a sí mismo como Lady Pink, como Miss Brillantina o como un adulto chiquito. ¿Tenés momento de hablar en estos momentos de soledad, de hablar con ella? A veces escribo, a veces escribo, porque me quedó, o sea, éramos tan compinches, éramos tan amigas, o sea, me contaba todo, sus intimidades, todo, y no me contó que él la vivió, y eso el 3 de mayo.
Y eso yo digo, se hubiera evitado esto. Yo no hubiera permitido. Claro que ella lo hizo por protegerme, porque yo no hubiera permitido. Me le voy al cuello aunque me maten. O sea, yo por mi hija pongo la vida. O sea, ellos se equivocaron, yo estaba quebrada y yo no quería nada de esto porque soy una persona ermitaña, no me gusta, no tengo alma de vida, como les digo a todos, por eso siempre me descompongo a las marchas. Tanta exposición me agarra como una ataque de ansiedad, de pánico, yo me quedé en mi casa, ¿viste? Claro. Me cuesta mucho. ¿Qué le dirías si tuvieras unos segundos con Cecilia? ¿Qué le dirías? Yo creo que ella me diría. Ajá. Perdóname por no hacerme caso. Yo creo que ella me diría, mami, tenés razón. Porque yo le había dicho hacía unas cuantas semanas, yo le había dicho de que la veía triste y que por qué no se emancipaba, o sea, porque o sea, su vida no podía girar en torno a César, o sea, que ella tenía que hacer las cosas que le gustaba. Yo tenía que volver a bailar, tenía que volver a hacer su yoga, hacer sus cosas, porque podía estar las 24 horas solamente girando en torno a lo que él diga. O sea, yo la veía como se llama, como apagándose. Y entonces yo le dije, bueno, listo, vamos, 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 vamos. Porque cuando yo me caía, ella me levantaba a mí como cocinero que no me dio ese paso. Y cuando yo la veía caída, yo la levantaba a ella. Así era muy compincha. Yo hace 10 años atrás quedé paralítica, quedé en silla de ruedas. Y ella fue la que me dijo, mamá, tienes que caminar. Vas a caminar y vas a caminar. Y el dolor era insoportable, sacaba operación insoportable, el dolor era insoportable. Pero ella me hacía levantar y me decía, ¡cocinero, quiero mi 12 pasos! Y bueno, porque ella era así, era muy teatral, era una película, era una comedia bizarra. Nosotros estamos aquí en Zona VIP TV homenajeando a Cecilia y hablando de homenaje. En estos días tuvimos un gran homenaje que fue un mural. Ay, sí, me enamoré. Es más, después de tanto llanto fue la primera vez que sonreí mucho. Que, sí. Porque la vi y dije, lo lograste, bonita. Y el responsable de ese mural es Marco Corbalán, un artista plástico de aquí de Resistencia Chaco, reconocido, que lo tenemos aquí presente para que se puedan encontrar por primera vez. Un honor para mí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Vos te imaginas lo que fue ver ese mural? Fue reír por primera vez después de tanto llanto. Y mi bonita lo logró. Sí. Nadie la va a olvidar. Así que te agradezco un montón. O sea, esa chica tenía tantos años, quería... Bueno, siento mucho, la verdad, bienvenido, Marquero. Así que imagínate, ella era azul, Marquero. Sí. Así que, gracias a ella, a ella le tiraba hasta la de chicas. Dame una servilletita. Tenía una maña, como se llamaba, último momento, o sea, yo cosía, bordaba, tejía, hacía todo, pero muy raquera todas esas cosas. Entonces ella, por ejemplo, me puse la noche y decía, mamá, mañana actúo. ¡Ah! No. Y actúo de tal. Y yo tenía que a la noche parecía, viste, cosiéndole los vestiditos, los trajecitos, viste, pero ya todo. Y nosotros ahora en pantalla estamos viendo el mural, lo tenemos a Marquito aquí. Marquito, queremos que nos cuente, si podés, obviamente, cómo surgió la idea de ponerle en lo más alto, porque está en lo más alto, tenemos que decir eso a la gente también. Que hoy Cecilia está en lo más alto de Resistencia Chaco porque es el mural más alto que tenemos aquí. Eso me impactó a mí, por eso lo vi, sonreí, dije, bonita, lo lograste. Y la verdad surgió del alma nomás y sin esperar que cause todo esto, porque es como una idea que uno la proyecta y no piensa en qué va a suceder, sino que solamente te sale porque aparte de que sea una chica que mataron, la forma en que lo hicieron y todo fue como muy impactante para mí, que pueda suceder esto, que como que parece una historia de terror. Tranquilo, Marco. Tomate un traguito de agua. Yo voy a seguir con Gloria. No, te sigo contando igual. Y primero era una marcha de silencio, por eso yo quería hacer la intervención mientras, la primera intervención que quería, pero no sabía si iba a ser, si iba congruente con el coso. Entonces esperé
todo ese día, toda la noche pensando, y a la mañana me desperté y me fui y pinté Falta Cecilia en el medio de la ciudad, enfrente de la Plaza 25 de Mayo, pero como un graffiti. Pero toda la gente, nadie me dijo nada, nadie me dijo dejar de pintar porque se veía el mensaje que yo estaba queriendo decir. Había policías y todo, y como que nadie me decía nada porque era. Todos están de acuerdo con la causa. Y me fui sintiendo eso, de que todos estábamos viviendo esto, porque nos afecta a todos. Me fui caminando por la 25 de Mayo, que es el aire, queda para mi casa. Y ahí veo el cartel y ahí digo, acá tiene que estar algo más grande, tiene que estar en todos lados. Y ahí entré, le pedí permiso si podía pintar y me dijo, no, anda a preguntarle al director. El director me mandó a la municipalidad y ahí recorrí todo, pero siempre como muy acompañado porque casi todas eran chicas las que me atendían y todas tipo querían, me acompañaban de acá, acá, allá, allá, todas las oficinas y me pidieron que le escriba una carta al intendente. Y ahí le pedí a una amiga que me la mande porque yo no tenía la computadora y me la mandó, la presenté, justo fue el fin de semana largo, después me la autorizaron, me llamaron y ahí agarré mis pinturas porque yo solamente quería la autorización, yo pagué todas las pinturas y no pedí que me paguen nada porque la cosa era, quería hacerlo, quería que salga de mí, entonces claro. No pedir nada, tipo que sea así nomás. Claro. Y, que sea tu granito de arena, sí, para aportar. Sí, así sin nada, porque así tiene que ser cuando vos das una ayuda de verdad. Es que es lo que yo siempre digo, o sea, yo lo que les digo es, cuando quieren donar algo, donenlo así anónimamente, porque, o sea, no pongan banderas políticas ni nada por el estilo, porque no lo voy a aceptar. Y él, y Marquito, lo hiciste y tampoco hiciste propaganda ni nada, es una pintura, es hermosa. ¿Cuánto tiempo te llevó, Marco? 3 días hasta ahora, pero igual falta una parte que vale una inscripción, pero en 3 días. Pasa que con el aro, 3 días, ponerle 4 o 5 horas por día. Pasa que con el aerosol tenés que hacer rápido, sí o sí, no podés hacer lento. Miles de sentimientos mientras que lo haces. Eso fue lo que más me costaba. Aparte de que yo venía a laburar toda la semana y viernes, sábado, domingo tenía que seguir haciendo para que esté junto con la marcha, que se pueda ver el rostro completo. Y era, me rompió el corazón porque tenía que, para pintar así de realismo, uno va copiando todo, las manchas, las sombras, todo va copiando, entonces vos tenés que mirar y mirar y mirar y mirar y todo el día. Y eso es lo que uno busca, ¿viste? Y eso me rompía el alma verla. Pero, o sea, cuando yo la vi, qué bonita. Es impresionante, es impresionante. Y ahora que la tenés al frente a Gloria y Gloria te está dando el... como decir el ok de la pintura, que está muy, yo también me quiero emocionar. Sí. Y ¿qué le dirías de lo que hablamos hoy? Estábamos hablando con ella de la fortaleza que tiene ella y lo que va logrando. No, yo estoy con vos. Y que me duele muchísimo. Sí, duele que les quiten la vida así a una persona. Yo era una persona que siempre ayudaba a los demás, o sea, Cecilia era una persona que tiene 10 gatos, 10 perros, entre la abuela y yo nada más, y 4 primos le saltó también. Ella no podía pasar ni ver un gatito que yo quería llevar algo que yo solo llevaba, o sea, lo tenía que llevar, lo tenía que salvar, ella siempre tenía que salvar algo. Ella era la que estaba con Greenpeace, con esto, con el mundo, era la que llevaba su bolsita para... No use pajita porque las ballenas, porque esto, porque las tortugas, porque... Siempre estaba pensando en el medio ambiente, en las personas, en los chicos pobres. O sea, era una persona muy... No sé, yo creo que se fue por eso, porque... Ella siempre decía... Me acuerdo que una vez estábamos en el colectivo y ella miraba las gomas quemadas y la gente golpeando las cosas y rompiendo y qué sé yo, y estaban destruyendo la plaza que recién se había inaugurado, ¿verdad? Uh-huh. Que la estaban manchando, sí, todo, que ponían hijos de puta, que se le estaba linda. Y ella dijo, ¿cómo se llama? ¿Cómo arruinan la ciudad? Así no va a venir el turismo.
¿por qué no plantan flores y cómo se llama y no ponen linda la ciudad? Eso sería una protesta. Siempre mirando al lado bueno. Claro, eso sería una verdadera protesta, porque eso va a llamar la atención. O sea, el piquetero, el que rompe todo, el que ensucia todo, ya no llama la atención. Uno directamente ni mira. Directamente quiere mirar para el otro lado. Es más, uno se va y por eso se han fundido tantos negocios. Fíjate la cantidad de negocios que se han fundido y que se han ido del centro, porque precisamente la gente ya no quiere pasar por esos lugares. En cambio, si vos pones linda la ciudad, si vos embellecés, si vos limpiás, si vos creás un ambiente hermoso como en un cuadro, ¿quién no quiere ir a pasar a mirar ese cuadro? Es impresionante, ese mural es impresionante y yo creo que va a quedar para toda la vida. Para toda la vida, porque también ese mural nos va a llevar a nosotros un recuerdo de que no estamos solos. Exactamente. Y de que el día de mañana que nosotros nos pase algo o algo, tenemos que salir a reclamar. Lo que tiene gente, el recordatorio de ese mural tiene que ser que vos no podés pasar de largo y dejar pasar esto. Porque la próxima puede ser vos. Porque no solo hay Cecilias en ese campo, también hay Cecilios. Tal vez yo jamás encuentro un cuerpo. Y si encuentre algún restito nada más. ¿Entiendes? ¿Vos sabes lo que es ver quemado el buzo con el cual te abrazó por última vez tu hija? Yo casi me muero. Yo sentí que el corazón se me desgarraba. O sea, no te puedo explicar. La Cecilia fue una nena que yo no podía tener un embarazo. Necesitamos fuerte. No tenía madre, pero eso sí no podía recoger un embarazo. Así que tuve que hacer miles de cosas para poder tenerla. Y ahí sí, aún así fue sin vecina. Aún así. No tuvo maduración de pulmón. Así que cuando dicen fumaba, dicen, mi hija jamás fumó, ni siquiera podía estar al lado de alguien que hiciera un asado siquiera. Porque sufría de broncoespasmo. Andaba siempre con su nariz, un pañuelito, porque tenía la sinusitis. O sea, ella era una chica súper sana. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que hoy están emprendiendo, que hoy están empezando a caminar, que hoy están empezando un amor, están... Primero y principal, yo creo, como se llama, yo creo fervientemente, por eso siempre la apoyé en lo que ella quisiera hacer, yo creo, como se llama, de que cuando vos amás algo, viste que te dicen de eso lo vas a vivir, no sé, que te dicen ese tipo de cosas los padres, viste. Yo siempre decía a mi hija, vos tenés que hacer lo que vos quieras, porque lo más importante es ser feliz. Y cuando vos haces algo que te hace feliz, lo demás viene solo. Es así. Porque si vos te pones a estudiar algo porque te mandan tus padres y te obligás a estudiar, después no vas a querer trabajar, o si no vas a llegar a los 40 años sin una persona amargada, odiando, se va a ir a una oficina odiando eso día tras día. Había una frase tuya que se hizo muy famosa, que era, escuchen a su madre. Ah, sí, cuando la mamá dice, ¿ves? Me hicieron una pulsera, cuando la mamá dice no, es no. O sea, conocí a César, lo rechacé de entrada, fue una cosa como el perro, y no había forma, y me decía, ¿por qué? Y no sabía por qué, no podía explicarle por qué. Después, como todo político, ¿viste? Y como todo tipo seductor, me fue encantando, se dio cuenta que la tratara bien a Cecilia, me conquistaba. Entonces era excesivamente atento. Era demasiado perfecto, parecía salido de una novela, ¿viste? Romántica, ¿viste? Era de la florcita, del detalle de ponerle la peonita arriba de su pierna y hacerle masaje, de tocarla todo el tiempo. Entonces decía, bueno, la ama, o sea, yo que estoy una tarada, ¿viste? Yo quisiera un nacido, ¿verdad? Y no, qué difícil, porque va de un lado al otro, porque estamos hablando totalmente de una tragedia, sí. Y lo saco la sonrisa, ¿no es cierto? Sí, ¿a dónde es así la Cecilia? ¿A dónde se compra eso? Le dije yo. Creo que Cecilia está acá. Yo, es más, yo le dije, ¿y tú solo no puedes ir a ayudar? Porque decía, sí, yo quiero uno. O sea, y como se llama, ella decía, no, siempre es así, qué sé yo, que esto que el otro. Que a mí me parecía raro, ¿viste? O sea, nadie es tan perfecto. Y ella nunca se quejaba. Y bueno, pero bueno, yo dije, bueno, dicen que son almas gemelas, porque se hinchaba el tema con que eran llamas gemelas y que tenían que venir a pasar ciertas situaciones traumáticas para después poder volver a estar juntos para siempre. Nosotros, yo creo que, aprovechando que está Marquito acá, y se me ocurre la idea ahora, es de, si se puede hacer, y preguntarte obviamente, de hacer un cuadro del mural
y hacer un obsequio a Gloria, se puede. Sí, nosotros nos vamos a encargar también con Zona VIP de acercarla y dale. Y para que ella te dé recuerdo. Es más, me encantaría que estés el 2 acá en vamos a juntarnos en el puente. Dale. Me gustaría que estés en marcha conmigo. Obvio, sí, me gustaría. Dale. Me encantaría. Es una fascinación, me fasciné. O sea, fue una cosa que yo dije, bonita, llegaste. Sí. Desde siempre quería, bueno, no es el Maipo, yo quería estar ahí arriba. Está lo más alto. Yo voy a estar aquí, tipo. Ella le invitaba mucho a Florencia de la Vega. Ah. Así, bueno, Florencia de la Vega. Ella era muy histriónica, era muy Susanita, muy Florencia de la Vega. El arte para ahí como que lo que busca siempre en toda la historia, lo que buscó es hacer lo que nadie hizo. Y para ahí, yo sin querer, sin pensarlo así, me di cuenta que nadie la había pintado como para que se la vea, como para un artista había puesto su cara en algún lugar. Y sin pensarlo igual, porque es como algo que se te ocurre y no es que pensás mucho, sino que lo haces, como una cosa de tu alma, vos ves la brecha ahí y si no lo haces, te queda para siempre. Hay marcado el tipo, la tinta en el tintero a un artista que es decir, esto ya no lo hago más porque ya pasó. Y encontrar eso y que eso se vea reflejado en los sentimientos de ella y de todas las chicas y de porque me hablaron. No, es que es fascinante mirar al cielo y ver a mi monita ahí, era como, no sé cómo decirlo, o sea, la sensación que me da es que me está mirando al cielo. Está tan alto, y encima como se anda al cielo, encima perdón, me sería que yo lo vi, me impresionó, porque los rayos del sol parecía como los que lo estaban arreglando, y fue una cosa impresionante, te juro que fue como, ¡oh, mi monita! Creo que va a quedar como uno de los mejores artes de tuyo, Marco. Ojalá te haga famoso, pero realmente fue el mejor regalo, pero famoso internacionalmente. Nosotros estamos en Zona VIP TV y el programa se va terminando. Yo quiero aprovechar, mi mamá, Mirta Gómez Rial, y nosotros toda la familia somos muy creyentes de San Expedito. Ay, sí. Y te queremos obsequiar esto de parte de toda mi familia, de mi mamá, de mi hermana, de todos, en un San Expedito para que te acompañe en los momentos difíciles. ¿Qué de los cosas imposibles, no? Exactamente. Bueno, San Expedito encontrarme el cuerpo de mi hija. Seguramente, seguramente. Yo creo que te hago una capilla. Seguramente lo hará. Y este es nuestro humilde obsequio. Te lo dejo aquí, Gloria. Porque es lo que más me duele. Yo ya sé que esta noche te lo acepté. Pero quiero por lo menos un pedacito de mi hija. O sea, quiero saber qué bueno que... Mi hija siempre me decía... Yo a ella muy mamenta, yo le decía, ¿qué vas a hacer cuando se me muera? Me decía, voy a poner una, la voy a poner la mesita de luego que seguí chomeando. Entonces, nunca creí que voy a hacer sola que tenga que poner una. Y seguí chomeando. Y no tengo ni siquiera eso, un pedacito, para ponerlo en una onda para seguir chupando. Seguramente lo vas a tener, Gloria. Seguramente lo vas a tener. Estás rodeada de las mejores personas y todo el mundo está rezando. Todo el mundo está apoyando. Es como una trama de una película. Pero de terror. Yo creo que va a salir una película de esto. Te juro. ¿Vos sabés lo que me dijo cuando la primera vez que estaba pintando el grafiti ahí en plena luz del día, pasó una chica por atrás mío, me dijo, por fin un argentino que le pone huevos. ¿Sí? Va a quedar atrás y pongan huevos. ¡Maldito presidente! ¡Maldito presidente! Gloria, se nos termina el programa, queremos despedirnos con tu invitación el domingo. El domingo, nos vamos a concentrar en la última rotonda de Barranquera que da el puente. Uh-huh. Los que van a ir en auto, ya va a estar la caminera, le va a mostrar a dónde tienen que estacionar los autos. Nosotros vamos a caminar hasta la mitad del puente, de la otra mitad viene corriente con las Madres del Dolor. Ah, vamos a hacer, ese puente tiene que quedar rosado de todas las formas. De todas las formas, Javi, por haber. O sea, querés llevar flores, querés llevar el lazo, querés llevar banderas, pero todo tiene que ser rosa. Y lo que queremos es que lleven la camiseta de la selección que les quedó del Mundial para que nos unifiquen. Eso muestra un pueblo unido. Y un pueblo unido jamás será vencido. El pueblo manda, el pueblo decide. El pueblo cuando se enoja. Y recuerden que el pueblo fue el que echó a los militares. El pueblo echó a los gobiernos. Así que el pueblo decide qué va a hacer. Tengan huevo, pongan huevo y anímense.
Muchas gracias, Gloria. Gracias. Marquito, ¿algunas palabras? No, aquí tenés huevos, papi. Me encanta conocerla y ver que es una persona tan inteligente, y todo lo que dice me encanta, porque es como que yo pienso igual que vos, y qué bueno estar en esta lucha juntos y apoyarte, y vamos a ganar, a triunfar. Bueno, le agradezco a la municipalidad que la autorizó, o sea, muchas gracias. No sé quién es el gobierno de la municipalidad. Gustavo Martínez, mandamos un saludo a Gustavo. Bueno, nosotros nos despedimos con una sonrisa. Este fue un programa que homenajeamos a Cecilia, y la verdad que es lo que uno reza todas las noches, de que se encuentre a Cecilia, así que a no perder la esperanza. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias por tu testimonio. Mucha fuerza y a seguir por justicia por Cecilia. Sí. Esto fue Todos Zona VIP TV. No se olviden que pueden volver a verlo a este programa a través de nuestro canal de YouTube, Zona VIP Espectáculo. Hoy Gloria Romero con nosotros, mamá de Cecilia. Sí, con Marquito Corbalán acá, que pintó el muro. ¿Qué lo pueden encontrar, Marquito? ¿Dónde? ¿Qué dirección? Avenida 25 de Mayo y Ábalos, arriba de la dirección de limpieza. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Calidad a tu alcance. Óptica del Sol. ¿Ya nos conoces? Encontranos en San Lorenzo 763 Corrientes. Como todo esto no ha ayudado a nosotros como madres para poder brindar una mejor ayuda a nuestros niños gracias a esta obra pública. Feliz 78 años, La Leonesa, la ciudad que no para de crecer. We'll be right back.
Llega la 14ª Expo Living de La Bella, la mayor exposición de living del Nordeste, del 3 al 8 de julio, en todas nuestras sucursales. Todo a precio de fábrica y con amplia financiación. 14ª Expo Living de La Bella, del 3 al 8 de julio, no te lo pierdas. En Resistencia sumamos más espacios deportivos y de esparcimiento para todos los ciudadanos. Habilitamos el Circuito Aeróbico Sur, un espacio totalmente renovado con nueva infraestructura, 2.200 metros de ciclovías, estaciones deportivas, nuevas rotondas, parterres, sendas peatonales, luces LED, nuevos bancos y bicicleteros metálicos. Resistencia más ordenada, segura y sustentable. Sí, la verdad que aprobamos recientemente en la sesión de hoy la adhesión a esta ley nacional, una ley que llevó más de 19 años en la Cámara de Diputados de la Nación de discusión, de análisis, y que nosotros hoy nos adherimos con la totalidad de los diputados y que tiene que ver con mayor inclusión con respecto a las tallas, en la comercialización y en la fabricación de la indumentaria. Pedimos que todas las marcas realicen las prendas de todos los talles, porque hoy gran parte de la población se siente excluida cuando va a hacer una compra. Y eso es lo que estamos tratando de subsanar con esta ley, que yo creo que viene a traer un poco más de inclusión y de igualdad entre todos los tipos de cuerpos que tenemos.